Buenos días. El motivo de convocaros a esta rueda de prensa es hacer un pequeño repaso de lo que han sido los Juegos Deportivos Municipales 2009-2010, ¿no? De todos es sabido que en estas fechas se está llegando a su fin lo que es el curso escolar, ¿no? Y como juegos que se practican durante el curso escolar, bueno, pues también están llegando a su fin lo que son los Juegos Deportivos Municipales. En estas fechas se están desarrollando desde el día 31 hasta el día 5 de junio las finales y semifinales en el pabellón cubierto municipal. Los Juegos Deportivos Municipales estamos detectando que están teniendo una gran aceptación y cada año se viene aumentando el número de participantes. En concreto participan los 9 colegios que hay y los 2 institutos, ¿no? Y luego, como novedades que se han ido incorporando paulatinamente, participa el ajedrez, en lo que es el ajedrez, participa el club ajedrez Casino de Novelda y el club Scash. Y como novedad también en los últimos 3 años tenemos lo que es la Liga Atlética, que la desarrolla el Revestimiento Mediterráneo, una liga atlética que consiste en que prácticamente la totalidad de los colegios de Novelda, bueno, pues puedan competir durante una mañana en todas las modalidades de atletismo. Esta liga, este concurso, este trofeo se va a realizar el día 5 de junio en lo que es la pista de atletismo del Polideportivo Municipal. Estamos hablando de en torno a 34 equipos de baloncesto, 33 equipos de fútbol y 12 equipos de ajedrez, ¿no? Estamos hablando de un total de prácticamente 80 equipos los que participan en estos Juegos Deportivos Municipales. Bueno, si multiplicamos todos estos equipos por la cantidad de partidos que se desarrollan cada fin de semana, estamos hablando de en torno a mil partidos, ¿eh? Tenemos 400 partidos de baloncesto, 520 partidos de fútbol sala, 30 jornadas de ajedrez, más aparte la jornada de atletismo. Bueno, una vez dicho esto, decir que es una apuesta de este equipo de gobierno, desde que entramos, el potenciar los Juegos Deportivos Municipales, y que bien, cada vez que llega a su fin, pues nos damos cuenta y nos vienen diciendo de que es una apuesta que tenemos que seguir potenciando, ya digo, por el número de equipos que participan y por el número de niños que semanalmente pues practican deporte. Simplemente invitar a los padres, madres y demás familiares, bueno, pues a la entrega de trofeos, que tendrá lugar el día 11 en el Parque Griar.